¿Me ves? ¡Vete! ¡Vete! ¡Que te vayas! Princesa, ¿qué te pasó? Me asaltaron, me aventaron un charco y ve cómo me dejaron a todo. Pero estás bien, corazón. Sí, dentro de lo que cabe, sí. Ok, siéntate, mi amor, respira. Siéntate. Ay, papi, yo creo que como están las cosas, la inseguridad, yo creo que es mejor comprarme un carrito. Yo no puedo andar así. Primero déjame, no sé, con un enganche y ya luego veo cómo le hago. Pero es que yo no puedo estar así. No, no te preocupes. Para eso estoy yo. Yo te consigo tu cochecito, ¿ok? ¿De verdad, mi amor? ¿Todo bien, joven? Ay, papi. Bueno, deja, voy al baño mientras a limpiarme. ¿Puedes ir pidiendo el vino, por favor? Claro que sí, corazón. Eres el mejor, te amo. Espera. ¿A dónde, princesa? ¿Quién eres y qué quieres? Soy una persona que sabe guardar secretos. Le voy a decir a mi novio que me estás molestando. No creo que eso te convenga. Yo escuché la conversación que estás teniendo con ese apuesto y elegante viejito. Muy mayor, pero de seguro con billete. ¿Y eso a ti qué te importa? Pues yo solo quiero hacer negocios contigo. ¿Sabes? Le estabas pidiendo un carrito, ¿verdad? Así que le vas a pedir un carrito para ti y una moto para mí. ¿Estás loco? ¿Qué te hace pensar que voy a hacer eso? Porque si no le dices, le voy a decir la verdad. Que te encontré, cómo te estabas enlodando y que nadie te asaltó, ¿ok? No te va a creer nada. No tengo nada que perder. Eres un maldito oportunista. Somos, mi reina, somos. Así que órale, a trabajar. Motito para mí y carrito para ti. ¡Órale! ¿En qué estábamos, papi? Pues en brindar. Así es. Papi, yo te quería decir algo. Dime, princesa. ¿Será posible que también me puedas ayudar comprándome una moto? Pero tú no sabes manejar moto, mi amor. Ay, papi, ¿eso qué importa? Puedo aprender. Además, con el ajetreo de la ciudad, se necesita. No sé, princesa, es que esas cosas son muy peligrosas. Ay, ándale, papi, yo nunca te pido nada. Además, yo sé cómo compensar. Ok. Nomás porque me traes muy loco. Ay, a mí también me tienes muy loca, papito. Me encantas. Oye, y ya que estamos hablando de estos temas, me subieron la renta. Sí, es que no sé si la voy a alcanzar a cubrir. ¿Ya ves cómo me robaron la cartera? Estos ladrones. Estos ladrones. ¡Mesero! ¡Mesero! ¡Así! ¡Mesero! ¡Así estoy bien! ¡Así estamos bien ya! ¡Así! Estos ladrones. ¡Qué inseguridad, ¿verdad? Sí, papi. Mucha inseguridad. Ok. Mira, deja, voy al baño a limpiarme bien y lo platicamos ahorita con calma, ¿te parece? Está muy bien, papito. Aquí te espero. ¿Qué carajos estás haciendo? ¿A ti qué te importa lo que yo esté haciendo? Pues sí, 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 sí me importa. Y mucho, mucho me importa. ¿Que no ves que le estoy sacando el provecho? Además, ¿de qué te quejas si yo estoy haciendo todo el trabajo? ¿Ah, sí? Sí. ¿Ah, sí? ¿Está loco por ti? Ok, entonces le vas a pedir más cosas. Le vas a pedir un casco, una chaqueta de cuero y unas botas. ¡Calzo del 7! ¿Te hace pensar que yo voy a hacer eso? Date por bien servido de que yo ya le dije lo de la moto. ¿Qué haces? Oh. Eres asqueroso. Ya dejé de hacer eso. Ay, bueno, ya vete. Ya vete que nos...
¡Nos va a ver! ¡Vete de aquí! ¡Córrele! Hola, papi. Oye, es que estuviste pensando de lo que te dije. Lo de la renta, ¿verdad? ¿Sabes qué? Sí. Sí. ¿Y sabes qué estaba pensando? Sí, dime. De una vez, ¿por qué no me anotas todo en un papel? Una servilletita. Lo que necesites, lo que te haga falta, mi amor. De verdad, papi. Ay, gracias. Se me ocurre un casco, unas botas. Mira, sería esto. No quiero ser encajosa. Por eso está bien. Digo, para estar seguros. ¿Chaqueta? Ok. Sí, una bien. Chaqueta de cuero. Bien, para la noche. Sí. Muy bien. En el... Aquí nada más es más o menos, no sé, es poquito más de 1,000,000 pesos. Ay, papi, pero si vas a andar de fijador, no quiero nada, mi amor. No, mi amor, mira, no estoy diciendo que seas muy interesada ni nada de eso. Estoy diciendo que eres una oportunista y una lacra. A mí no me vas a andar faltando el respeto y menos sin pruebas. ¿Cómo no? A ti y al tarado ese de allá atrás que se están poniendo de acuerdo. Yo los vi poniéndose de acuerdo, ¿eh? ¿Qué? ¿Yo? No, a ver, a mí no me metan en sus cosas. Y si van a pelear, váyanse a otro lugar. Vemos personas aquí que queremos estar tranquilos. Papi, te juro, no es lo que parece. No me digas mi amor ya, por favor. Ni mi amor, ni papi, ni nada. Porque tú y yo ya no somos nada, ¿ok? ¿Sabes qué? No te necesito. Ya miles de hombres quisieran estar conmigo. Lárgate, viejito guango. Sí, mejor pónganse los dos a trabajar en vez de estarle sacando dinero a la gente honesta y trabajadora. Y de una vez, ¡mesero! Señor, ellos dos van a pagar la cuenta, ¿ok? ¿Ah? Oh. Adiós. Lárgate de aquí. Hasta nunca. ¿Ya ves lo que hiciste? No, mi reina. Tú dijiste que eras capaz de sacarle todo. Y yo no traigo dinero para pagar nada. ¿Y ahora qué voy a hacer?